thank you Buenos días a los que van llegando por allí. Eh, hoy vamos a hacer una actualización del caso de Deres Rosa. Ya hace dos meses atrás yo hice un en vivo para él. Normalmente en ese momento, como hacía como una semana que había salido el caso, eh, realmente, realmente nadie, es decir, muchas personas no la habían... No les había llamado la atención, pero eh, en ese momento me pareció lo suficientemente fuerte para hacerle un en vivo. Y eh, hoy vamos a, a hablar sobre las actualizaciones o lo que ha venido pasando en, la, en el último mes. A ver que estoy chequeando el audio, que todo está correcto. Ok. Eh, bueno, le decía que hoy va a ser una actualización de lo que ha pasado en el último mes. Las pruebas que han sacado las autoridades, las dudas y las cosas que se han ido creando en el ambiente eh, con el caso de, de Eres Rosa. Y vamos a llegar hasta el punto de la llamada y las fotos que fueron las que sacaron. Lo que sería la última confesión o decir el último video que ellos sacaron se quedaría para el próximo miércoles o eh, sería otro en vivo para poder analizar toda la entrevista que le hicieron, incluso poderla, eh, ¿cómo se dice?, marchar con la llamada que se hizo al 911. Eh, usted, eh, como le estoy poniendo la regla ahí, usted puede opinar en contra, eh, todo lo que usted quiera pero no falta el respeto, porque si no, me voy a ver en la obligación de bloquearlo. Todos tienen derecho a tener su propia opinión, siempre y cuando no falten el respeto. Si tienen una pregunta, la hacen. No siempre estoy mirando el chat, pero cuando veo el chat y puedo responderla, eh, la respondo. Eh, ya realmente todo el mundo sabe que Derek es un adolescente de 13 años, que estudiaba en una escuela, iMater, que es una escuela de honor en la ciudad de Hialeah. Y eh, pues este muchacho realmente lo que se sabe, o siempre se ha sabido de él, que es estudioso, respetuoso y todas estas cosas. De la madre sabemos ya que tenía 39 años que eh, había recientemente parido, es decir, la niña solamente tenía 15 días de nacida, 14 días de nacida. Entonces, eh, que era una buena madre, se dice por ahí, ya eso sería eh, especulaciones o rumores que van diciendo eh, las personas por allí, pero eh, vamos a tratar todo el tiempo de sacar solo lo que hablan las autoridades o las pruebas que han sacado las autoridades. Y al final, bueno, podemos ya dar más opinión y ampliar más sobre el tema, las dudas y las cosas, que sé que son muchísimas. Y que este caso ha creado mucha pasión en las personas. Lo entiendo porque eh, es un menor de 13 años y hay muchas personas que no están acostumbradas a escuchar este tipo de casos. En, en, en mi situación, yo eh, he visto estos tipos de casos. Y yo estoy como más acostumbrada a verlos. No significa que no me afecta, me afecta igual, pero eh, realmente estoy un poco más acostumbrada a este tipo de casos. Eh, vamos a empezar. Vamos a empezar con. Deja ver una foto que quiero enseñarles aquí. A ver, esto que no me deja ver. Ok, ¿por qué no me deja pasar la foto para acá? Momentico. No, 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 no. Bueno, esta foto ya la ha visto todo el mundo. Bueno, ya sabemos que eh, lo que sería... Ok, esto es el edificio donde él vivía. Es un edificio, no es una casa. Como dicen por allí, es un edificio. Si usted puede ver, ahora vamos a ver la ventana, una ventana bastante difícil de que alguien entre por allí, porque si usted se fija, no hay eh, como barreras de dónde agarrarse, porque también han hablado sobre ese tipo de cosas, y realmente no, no es tan fácil subirse. Este balcón que ustedes ven es donde está la puerta. Ven, no es que es un balcón de un cuarto ni nada. Ahí mismo está la puerta. ¿Dónde está el balcón? Ahí está la puerta. Entonces, ven, exactamente. Bueno. Esto, también todo el mundo ha visto estas fotos donde ahí presentan eh, lo que sería el arma con el que él apuñaló su madre. Eh, ya sabemos que son 46 puñaladas. Eh, Empezó por lo que sería la arteria carótida. Esta arteria es la que lleva la sangre del corazón al cerebro, lo cual la madre no tenía mucho tiempo, eh, probablemente, según los expertos, solamente unos cuatro minutos. Aquí vemos cómo la punta del cuchillo está partida, embarrada de sangre. Dicha punta fue encontrada, si mal no recuerdo, en uno de los huesos. Aquí pueden ver otra parte de las fotos del cuchillo. Aquí otra otra foto del cuchillo. Y déjame. Yo supongo que este es el lugar donde él estaba o donde él está en estos momentos. No sé si fue el día de la detención y eso es la policía o ya es el lugar donde a él lo tienen, que es como un, eh, bueno, no es la cárcel directamente. Ellos querían pasarlo para el reformatorio y por eso las autoridades sacaron esta foto junto con la que se ve a la madre. Realmente él ataca a su madre a las 11 de la noche, a las 10 y 23. Se ve a la mamá en otra imagen que no la encuentro. Espérense un momentico. un momentico. Aquí está. A las 10 y 23 se ve la imagen. Aquí se puede ver muy claro la bebita. Eh, no hay ninguna sombra, como otras personas decían por allí. Yo creo que se ve muy clara la foto, que no hay ninguna sombra ni nada por el estilo. Y bueno, aquí es donde se ve a la madre. Eh, cargando a la bebita. Luego, a las 11 de la noche, aparece, eh, eh, bueno, ya sabemos que es él, señores, no se puede seguir diciendo supuestamente, eh, no sé, a lo mejor es él, ya sabemos que es él, las autoridades lo tienen absolutamente todo, y en ese momento él ataca a su mamá, empezando por dos puñaladas en el cuello, lo cual... Se considera, por lo menos para mí, un ataque mortal hacia su madre. Él cuenta en la confesión, en la segunda confesión, que cuando él le da las puñaladas, la mamá grita. Quiere decir que ella logra despertarse, lo cual es bastante terrible. Imagínenselo, que usted está siendo atacada, esta mujer hacía solo 15 días o 14 días que había dado a luz de una cesárea, lo cual ya es una mujer herida, porque tiene una cesárea, tiene el cansancio de, por supuesto, eh, haber eh, eh, haber parido, el cansancio de todo lo que conlleva tener una bebé y también atender a un hijo. Entonces, eh, Realmente yo no creo que tenían mucha fuerza, aparte que uno está dormitando. Y, y cuando alguien te ataca, que tú no entiendes qué está pasando, eh, debe ser algo serio. Cuando te atacan directamente el cuello, que te apuñalan directamente el cuello, dos puñaladas en el cuello, eh, me imagino que hasta uno intenta cubrirse el cuello, el dolor debe ser terrible, no poder, no sé, probablemente no hablar bien, ahogarte con la sangre. Todas estas cosas pueden pasar en, en ese momento. Eh, él dice que la madre gritó, que era lo único que ella hizo, que ella lo que hizo fue gritar. Y una de las cosas que le preguntan en, la, en lo que sería la, la confesión, la segunda confesión, que es cuando ya lo tienen en detenido con la policía, él dice que le gritó maricona. Es una palabra que quiero. Quiero hablar sobre ella. Para los cubanos, esta palabra simple y llanamente es para ofender. No significa ninguna ofensa sexual, a no ser que se lo estén haciendo a una persona directamente así. Pero para nosotros es normal usarla. Entonces, hay que dejar los rumores de que si la mamá era esto, era aquello. No tiene nada que ver. Él es un, un adolescente. Hijos de cubanos, no sé si el padre es cubano o no. El señor uh, José Rosa, no sé si él es cubano, pero la madre sí es cubana, de Camagüey, era cubana de Camagüey y él vive en Hialeah, lo cual lo único o ya te puedo decir que el 99% de las personas que viven en Hialeah solo hablan el español. Yo me crié 20 años entre Miami y Hialeah y lo sé. Por obvias razones y él, por lógica, el español podrá ser su segundo idioma, pero está acostumbrado a escucharlo. Debes totalmente debe saber español y es normal que ofenda a su mamá con la jerga cubana, lo cual es un dialecto, una jerga que utilizamos nosotros y es muy común que haya llamado a su madre o que haya ofendido a su madre con este tipo de eh, palabras. Entonces, eh, ya descartado eso de que el, los chismes que andan por ahí dando vuelta de que si la madre esto y la madre aquello es descartado completamente porque eh, no sirve de nada. Vamos directamente a poner la llamada. Eh, busqué una llamada que fuera que tuviera la traducción al español para que les fuera más fácil directamente eh, a ustedes. Para que no me van a decir, no entendí eh, todas estas cosas, o tú a lo mejor lo traduciste así, porque eso es lo que tú querías que se vamos eh, para las reglas de YouTube, cuando yo estoy enseñando un video o voy a hacer una video reacción, que esto es lo que sería que yo voy a hacer con la llamada de Derek, yo debo parar el video a cada rato. Así que lo que vamos a hacer es con esto, vamos a reaccionar a algunas de las frases o algunas de las cosas que va diciendo tanto Derek como la operadora del 911. Una cosa importante, ¿por qué razón? Tal vez eh, esta operadora, que déjenme decir, le hizo muy buen trabajo en tratar de mantener a Derek a salvo todo ese momento en que duró la llamada. Esta operadora eh, responde en español, porque vuelvo y repito, yo te puedo asegurar. Que el 99% de las personas que viven en Hayalia, Florida, eh, hablan solamente el español. Entonces, es muy común, es muy común que todas estas operadoras, eh, tal vez respondan en español, porque todas las llamadas, la gran mayoría, son en español. Que él pida inglés, bueno, los muchachos hoy en día, su segundo idioma lo pasan a un lado y el inglés pasa en primer grado porque es más fácil

Hay personas que no se saben la dirección. Yo me acuerdo hasta la dirección que yo vivía en Cuba, la puedo decir perfectamente. Pero hay personas que a veces no se acuerdan de su dirección, o es un momento donde él estaba exaltado, la adrenalina del momento hace que muchas cosas se te puedan olvidar. ¿Ok? Entonces, esto puede ser real, puede ser fingido, pero también puede ser real. otra parte importante que usted debe saber en la llamada hay cortes hay cortes hay espacios vacíos y hay cortes porque todos estos pedazos de la llamada incluso de lo que sería cuando a ver lo están interrogando también cuando ellos le dieron el release, cuando eh, soltaron el video, eh, también hay espacios vacíos. Y es porque, obvio, todas estas pruebas pertenecen directamente al juicio que le vayan a hacer a Dere. Entonces, ellos se reservan este momento porque, por obvias razones, él tiene derecho a defenderse. No importa cualquier criminal, así sea. Eh, cualquier asesino en serie tiene derecho a defenderse en los Estados Unidos y más que él se declaró inocente no no culpable entonces al pasar esto él tiene derecho a su defensa y los abogados tienen todo el derecho de encontrar algunos huecos para poder ayudarlo o bueno en lo mejor que se pueda eh, a ayudar a, a su cliente I put it. Let me check. Wait. I put it on the floor inside of the wait, no. Where is it? I can't find the knife. You can find it. Where is your sister? She's in her crib sleeping. I how, cannot sleeping. How old is your sister? She's only like a week old. Es normal que él diga que su hermana solamente tiene una semana eh, eh, de nacida, porque no tiene por qué eh, no, no llevar realmente el tiempo que en que nació la hermana. Entonces, eso es totalmente normal. Todo el tiempo él dice que está con la hermana, ¿ok? Su madre ya hay un espacio en la llamada que queda vacío y es cuando él probablemente le dice a la operadora qué pasó con su mamá y por eso es que ella... Dice, bueno, ¿qué le hiciste? ¿La mataste? Todas esas cosas, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué ella le está diciendo eso? Porque él ya lo dijo. Lo que pasa es que esa parte de la llamada la cortan. Esa parte de la llamada es para el momento del juicio, que ahí sí vas a poder escuchar, cuando le hagan el juicio a Derek, vas a poder escuchar la llamada completa, sin estos espacios en blancos, que están dejando no solo en la llamada, sino en el interrogatorio, que lo vamos a hacer el miércoles que viene. Okay, and you did not touch her, correct? No, I did not touch her. I didn't want to touch my sister. Otra cosa importante que analizar. Él dice que él no quiso tocar a su hermana, que no la tocó, que él no la quiso tocar. Eso fue electivo para él. Él sí eligió hacerle esto a la madre, pero eligió no hacerle eso a su hermana. Mi opinión personal: muchos dicen, muchos dicen que, ¿cómo se llama esto? Que él tenía celos de la hermana, pero ya esta es mi opinión. No soy una experta, no soy una abogada, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, nada que tenga que ver por el estilo. Ya es mi opinión, y por lo que yo he visto en varios casos criminales, con todos los años que yo llevo en los Estados Unidos he visto cientos y cientos de casos criminales, al punto que muchos ni me acuerdo, porque son tantos que tengo que volver atrás y después, ah, sí, ya me acuerdo cómo fue ese, eh, eh, ese caso criminal. Según lo que yo, eh, eh, ¿cómo se llama esto? He visto en todos eh, estos casos, pero perdí lo que iba a decir. Déjame ver para atrás, que fue lo que él dijo. Un segundo. Ah, según en todos estos casos, si hubiera sido que él le dio celos, ¿por qué no le hizo nada a la bebé? ¿Entienden? El obstáculo, en caso de que él tuviera celos de la madre, ¿por qué no eliminar su obstáculo? Su obstáculo era la bebé, no la mamá. Eso es lo que él ama, eso es lo que él quiere. Por eso es que yo entiendo que no tiene nada que ver con la bebé.

Okay, I need you. I need you to go and find me your address because I don't know where you are right now. Okay. Okay. I try to find a mail. Okay, try to find a mail, please. Can you? I'll, I'll. try. I'll try. I need to know if your mom is is breathing. She said, "Miss." Okay. And what did you do then? Hello the flowers. Okay, why did you kill your mom? My stepdad, he has two guns. He has a Glock 19 and he also has a Bretta something. Is your stepdad is... Glock 19 with him. No, your stepdad had is there apple. with you? Bueno, me di cuenta que ahorita no había apretado y estaba hablando estaba en mute, pero bueno, esas cosas pasan y ya sé que le pasa mucho a muchos youtuber porque no soy la única. Pero bueno, eh, lo que yo estaba hablando es que es, es importante cada detalle que sale en la llamada. ¿Por qué? Porque esto te da, te da a tu poder saber si él en el momento, según todo lo que recuerda, según todo lo que él dice, cómo lo dice, qué, con qué sentimiento lo dice, cómo habla su cuerpo a la hora de expresar todas estas cosas que él hace son importantes para saber si él tenía algún problema mental o no, señores. Entonces, si usted estudia la llamada, usted se va a dar cuenta que, que es importante saber cada detalle. Otra cosa, ya empezamos a escuchar voces detrás de la llamada entre la operadora y él, ¿verdad? Cosa que ha traído varios problemas <coughs> y que las personas eh, eh, empiezan a decir que había alguien con él en la casa. Eh, yo me di, dije, bueno, voy a investigar qué está pasando porque por obvias razones no había nadie, las autoridades lo dijeron, porque hay cámaras, hay una cámara Ring, no había nadie, ellos chequearon todo y yo les enseñé ya la ventana, es difícil subir por la ventana, entonces eh, yo hice mi tarea y voy a decirle qué es lo que pasa, de dónde salen esas voces o cuáles son la, la, las hipótesis que yo le puedo poner de dónde salen todas estas voces. Déjame darle un poquito hacia atrás a la llamada porque me había dado cuenta que yo estaba en mute y no me pudieron escuchar. Uh, Glock 19 y también tiene un Breda o algo. ¿Es tu papá? Ok, ¿y por qué lo hiciste? Hay all over the floor. piso. Ok, ¿por qué mataste a tu mamá? My stepdad, he has two guns. He has... Él dice que hay sangre en todo el piso, ¿no? Y hay personas que se preguntan por qué no tiene, no está embarrado de sangre. Y eso es una cosa que yo también me pregunto, obvio. Pero por obvias razones, él se pudo haber lavado la cara. Y la gente dice, bueno, pero eso lo tienen que investigar. Todo se está investigando, señores. Absolutamente todo. Ahí investigan el baño, los lavamanos o fregaderos, como le llaman en diferentes lugares. Ahí lo investigan todo, por obvias razones. Si se cambió de ropa o no se cambió de ropa, todo eso lo vamos a saber. Recuerden que hubo un tiempo entre las 11 de la noche y las 11 y 31, que él hace la llamada. A las 11 y 36 llega la policía, según el reporte policial que yo lo tengo. ¿Ok? Eh, eso es lo que sucede a las once y media once y uno de la de la noche Él hace la llamada y a las once y y eh, llega la policía uh, 19, and he also has a Breda, otra cosa súper importante otra cosa súper importante que hay un de Recuerdan que él no se acuerda la dirección, ¿verdad? Pero sin embargo, sí sabe el nombre de las armas, que con 13 años me parece bastante fuerte que él conozca el nombre de armas. Porque, no sé, pero es bastante, eh, yo, yo lo veo como bastante fuerte, aunque ya sabemos que tiene un padre militar, pero bueno, yo no sé, para mí es algo serio. Eh, y después él dice que él sabe armarla y desarmarla. No es tan inocente como muchas personas lo ven. Él dice que sabe armar y desarmar un no arma. Estamos hablando de un adolescente de 13 años. ¿Ok? Yo no sé hacerlo. Entonces, eh, sé, no sé cuántas personas eh, sabrán hacerlo, pero realmente con 13 años que ya sepa. Eh, armar y desarmar un arma es porque él ya la ha tenido en las manos digo yo no sé alegadamente otra cosa sumamente importante él dice que él no se quiso disparar que él quiso hacerlo pero que no 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 pudo no quiso hacerlo entonces ya ahí tú puedes ver que eh, no tuvo ningún tipo de esquizofrenia, esas locuras temporales, no la tuvo. Una persona que tiene locura temporal mata a uno, mata al otro y le mata al mismo, porque es una realidad. Y ha pasado varias veces. Pero él fue electivo con la hermana y fue electivo con él. Entonces, él sí toma la decisión de eliminar a su mamá, pero no se elimina a él. Él no quiere, él dice yo no quiero. Yo al principio quise, pero no, no quiero. ¿Tú sabes? I didn't want to. So él no, él no quiso. Así es que fue electivo. Estos son cosas sumamente importantes para saber qué, tal, qué es lo que tenía en la mente en ese momento. Olvídate. My wife, your stepfather. No, he es he truck driver and he drives en church far away. And do you have gone the house? Importante. Le preguntan por el parastro. Y él dice claramente que el parastro no está, que es un camionero y está eh, lejos eh, de la ciudad, de donde él está. Han culpado al parastro por todos lados. Y yo quiero decirle, señores, estamos en los Estados Unidos. Eh, aquí está la, eh, la mayor oh, tecnología. Para saber dónde está alguien. Esto es un primer mundo. Aquí no hace falta mucho esfuerzo. O las autoridades no necesitan tanto esfuerzo para saber dónde estaba alguien, ¿ok? Los rastreros, los camioneros, que yo imagino que maneja una rastra, los rastreros tienen un GPS. El GPS, no sé si a lo mejor en otros países del mundo es muy complicado. Pero en los Estados Unidos normal, es algo del día a día, es totalmente normal. El GPS lo tienen todos los rastreros, aparte que ellos hay, eh, según por donde ellos vayan, hay unas paradas que ellos deben hacer, que eso tiene su propio nombre, yo no soy experta en nada de eso. Eh, donde ellos tienen que parar, ahí tienen un, un, como un, un control, hacen un control por dónde pasó y a qué hora pasó. Y le pesan la rastra, todas estas cosas suceden. Cuando él hace la llamada al 911, también hay manera de saber de dónde está haciendo la llamada por la torre donde él esté cerca. Recuerde que es una torre la que dictamina dónde usted está. Y la cámara que tenga la, la, lo que sería la rastra, sabe dónde él está. No es tan difícil. No compliquen las cosas. No le echen la culpa a quien no tiene la culpa. Porque es, es muy fuerte culpar a alguien de algo que no ha hecho. Si él tuviera algo que ver, ya eh, lo hubieran arrestado y no le dan la niña. No le dan la niña. Y él tiene la niña con él. Las autoridades le dieron a la niña, primero porque es el padre. Y cuando muere uno de los padres se lo dan, bueno, en este caso murió la madre, se lo dan al padre. Él ya tiene que haber sido investigado de los pies a la cabeza. ¿Ok? No, que deben hacer esto. ¿Y usted cree que no lo están haciendo? Sí, lo están haciendo. Entonces, ya sabe, en su rastra tiene un GPS, un GPS. No hay manera que las autoridades no supieran dónde él estaba. Y como él hizo una llamada al 911, o donde él hubiera hecho una llamada, sale la torre de la ciudad, el estado y todo donde él estaba. Y él estaba en Georgia, bien lejos de la Florida, súper lejos de Hialeah. Entonces Parastro descartado por ese lado, totalmente descartado

yo para mentir te puedo decir, no, yo me quise suicidar y puede ser mentira. ¿Cuánta gente han dicho que se quieren suicidar y es totalmente mentira? No han hecho nada de eso. Es para una manipulación, para tratar de manipular a alguien. ¿Ok? ¿Y por qué yo le llamo eh, eh, manipulación? Porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú eres tan inocente que no sabes algunas cosas y haces preguntas? Eh, no sé, que no tiene nada que ver cuando tú realmente has cometido un crimen atroz. te tiraste fotos, se las mandaste a un amigo. sabes cargar y descargar un arma. sabes tantas cosas y haces tantas cosas que no son de tu edad, que no puedes ser un niño presente. okay? okay, the gun is lost or it's in the living room somewhere. No, I have it right here on the couch. Do, do I uh, get rid of the bullet? Not shoot it. Pull back the slide. Do not touch cuenta, si usted quiere, yo le puedo sacar las balas que no se dispare. Él sabe hacerlo sin que el el arma se dispare. ¿Quién le enseñó a él a hacer esto? Porque él lo sabe hacer, ¿ok? Entonces todo esto es importante. No me sé la dirección. Ay. Eh, eh, es malo que yo hice esto, es malo que yo hice lo otro. Por favor, por favor, yo quiero que usted entienda que aquí hay muchas cosas que no encajan de lo que él está haciendo. Su actuar no encaja con las cosas que él está diciendo. No es mi intención que usted crea lo que yo digo, pero yo creo que con todas las pruebas que han sacado las autoridades, llegó el momento de que usted se dé cuenta

Okay, okay, okay. I try to find it. I try to find it. Wait, 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 wait. I'm sorry. I'm sorry. It's okay. I'm trying to look for it. Do you think there's something that we can do for your mom? I'm, I'm trying for my mom. yeah I'm looking through her toys right now. Si se fijan bien, o escuchan bien, eh, que ella le está preguntando por la mamá y hay un momento que vuelven y tapan, hay un sonido como ese espacio, no lo están en algún momento cuando le hagan el juicio, podremos saber en la corte qué él dijo en ese pedazo, todo eso lo vamos a saber, pero se siguen escuchando voces. Se siguen escuchando voces detrás. Yo ya le dije, yo hice mi tarea y sé de probablemente dónde salen esas voces. No soy adivina, pero creo saber ya de dónde salen todas estas voces. Y tengo dos hipótesis. Wait. Ok, go ahead with his name. Es Frank Ramos. Quiero que recuerden que al principio él no sabía dónde estaba el cuchillo. Que se volvió loco buscando el cuchillo. Pero hace probablemente uno o dos minutos después ya él sabía dónde estaba el cuchillo. Ok. Hay que aprender cuando hay personas que están mintiendo o no, o están tratando de fingir una cosa o no. Yo lo veo así, a lo mejor yo lo veo muy frío, pero pero mmm, para mí al principio él estaba tratando de, de lucir más, más infantil, todas estas cosas, pero se le olvida que él está tratando de ser infantil, es lo que yo creo. Y aquí ella sabe dónde están las armas. Ella sabe dónde está el cuchillo, ya sabe dónde está, él lo sabe. Entonces, a mí no me machea. Cuando a mí alguien me dice una cosa al principio y después me está diciendo otra, o estás mintiendo o qué te pasa. ¿Me entiendes? O bueno, dime, no, me acordé. Ya me acordé y está acá. Vamos a suponer, puede ser eso, pero al principio recuerden que él ni sabía dónde estaba. Okay, I need you to stay away from them. Can you put them in a safe place away from where the officers can see them? Can you put them away? So where do I go? Shit! I'm sorry. I saw something fell and it scared me. I'm sorry, miss. What happened? Something fell from my mouth. and it scared me. Other rumors that are Oh my God! Someone, someone was with him in that house. Alguien estaba porque se cayó algo. Mi pregunta es, ¿a usted nunca en la vida, usted está en la sala de su casa y en el cuarto o en la cocina, se cae algo? Y usted dice, ¿cómo eso se cayó? Porque, que yo sepa, no puedo ser la única que me ha pasado esto. Imposible, que yo sepa. Entonces... ¿Por qué tiene que haber alguien? Porque algo se cayó. Aparte, él estaba regando las cosas. Si usted se recuerda, hace unos minutos atrás, él estaba regando las cosas buscando eh, lo que sería el, 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 un correo, una carta, para poder encontrar la dirección. Él puede haber formado todo un tumulto y haber dejado la cartera floja. Porque lo que se cayó, según él, es eh, donde la madre pone las carteras. Se cayó una cartera. Y aunque él no haya tocado esa zona, cualquier cartera se cae. Porque sabemos que donde se ponen las carteras se, se abulta de una forma que se pueden caer y eso es totalmente normal. Ah, otra cosa, la gente dice, oh, pobrecito, él estaba asustado. Señores, claro que tiene que estar asustado. Y no solo asustado, sino la adrenalina de él tiene que estar muy alta. Porque él asesinó a una persona. Asesinó a su mamá. Es la primera vez que da un paso tan grande y tan, tan fuerte como ese. ¿Entiendes? Eso no era un pollo, es una cucaracha, no era una lagartía, nada de eso. Mató a su mamá. La adrenalina del tiene que estar en el cielo y cualquier cosa que pase, él lo tiene que tener histérico, asustado. Es la primera vez que hace esto y se enfrenta a esto. No tengo nada en mi mano. Ok, pero puedo, ¿puedo tener mi teléfono en mi mano. Puedes tener tu teléfono en tu mano. Sí, puedes. Creo que lo encontré, lo encontré en el correo. Ok, lo encontré mail el Address. I think I found it. May I have it, please? I, I don't know how to read it though. That's fine. Sumamente catastrófico para mí que él diga eso. Ya ahí, cuando yo escuché que él no sabe leer, desde la primera vez que yo escuché esta llamada, él dice que él no sabe leer la dirección. Yo digo, oh, más alarmas para mí bien fuerte. Tum, 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 tum. Si se ha dicho que tú estás en una escuela de honor y hemos sabido por la última audiencia que se dio, según su abogada, que él es sumamente inteligente, sumamente inteligente. Que la veraje, él en esa escuela, esa escuela es para muchachos avanzados. Es decir, que el promedio que está en la calle... Tiene cierto IQ y los que están en esa escuela son, están por encima. Entonces, ya en esa escuela, él no es solo el averaje sino por encima del veraje de esa misma escuela. Dicho por la propia abogada. Pero bueno, en ese momento yo no tenía la información, pero ella también era, está en una escuela especial de honor y él no sabe leer una dirección, nada. A mí te no me acuerdo para eso. No, porque es que no. Eh, tú tienes que entender que ya a los 13 años cualquier niño sabe leer. Cualquier adolescente sabe leer a los 13 años. Y que tú me digas que tú no sabes leer una dirección. No, no, no. Para mí, él estaba tratando de alargar. Él estaba tratando de conquistar de que él es un niño, que él es un esto. Es lo que yo creo, señores. Puedo estar equivocada, Puedo estar equivocada. Pero bueno, esa es mi opinión y peor empieza por la última parte de la dirección no empieza por arriba por donde es porque tú retrasas el dar la dirección me entiendes porque empiezas por debajo todos sabemos que se empieza a leer por arriba entonces todo esto no me machea con un un alumno sumamente inteligente de 13 años, no estamos hablando de un niño de 5 años, estamos hablando de un adolescente de 13 años sumamente inteligente. Entonces, mm, mm, mm. eso son banderas rojas todo el tiempo. ¿Qué? Me que estuviera conmigo en la línea, ¿ok? No me dejé, ¿ok? Ok, ok. ¿Dónde está? ¿En la sala de 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 No, no. no. Do not touch anything. Do not touch anything. I don't want you to have anything in your hands, okay? Okay. Do I drop the the mail? You can put the mail to the side. Just have your phone with you, okay? Just stay with me on the line. Where is your sister? Your sister is still there? She's sleeping. She's sleeping. Okay. Yeah. Excuse me, miss. What do I do if if you wake up? If you wake up? Te das cuenta todas estas preguntas. Estamos hablando de un adolescente. Sumamente inteligente, que acaba de cometer un crimen atroz, atroz, eso no tiene otro nombre, esto es un crimen atroz. Y entonces te empieza a hacer preguntas tontas. Eh, eh, ¿Y, y el, el, el sobre, señora, yo lo puedo soltar? Sí, sí, suelta el sobre. ¿Y, y qué, qué hago si mi hermanita se despierta? Todas estas preguntas son tontas, comparado con. El, el, el tamaño de, de lo grave que él cometió. ¿Entiendes? Entonces, para mí, todo esto lo siento. Sé que hay muchas personas que quieren cubrirlo. Tengo gente que me ha puesto, yo quiero abrazarlo, quiero besarlo. Usted lo verá con mucha pasión, pero yo estoy viendo muchas mentiras. Es lo que yo estoy viendo. Mentiras tras mentiras. Es lo que yo escucho en esta llamada. Una mentira tras otra. Punto. Por lo menos mi opinión. Just let me know. I need to know do you okay. think we can help your mom? Miss, yes, she's dead. And my stepdad's calling me. Do I answer? No, stay with me on the line until of the officers get there, I'm sending you help. Okay. Miss do I sit in the living room or not? Stay in the living room, stay there where you are, do not touch anything else. Okay, Miss This is ill maquillage. I woke up like this. Look at. Miss. Yes. I have more family members. They can take care of my sister. I understand. I understand. Your sister will be in good hands, okay? Let's just okay. worry about you now, okay? Okay. Miss. Yes. I took pictures and I told my friends about it. Was that bad? A ver, tomé fotos. Primero, ya poniendo el tonito, un tonito de llanto. Tomé fotos y se la mandé a mis amigos. Eso es malo, niño. Malo es lo que tú hiciste, terrible es lo que tú hiciste. Acabaste con tu mamá. Y sabías por dónde lo estabas haciendo y cómo lo estabas haciendo, porque ya sabemos que no solo son 46 puñaladas, yo quiero que usted recuerde que cuando usted oye estas frases, él le dio 46 puñaladas a su mamá. Empezó por el cuello, por la arteria carótida, empezó haciéndolo. No hubo parte de su cuerpo que esa mujer no recibió puñaladas en los ojos en el cuello en el pecho en las manos en los mulos en las piernas por la parte de atrás de las piernas por los mulos entre piernas Supongo que es entre mulos en la espalda en la cabeza eso es grave eso es eso fue lo malo no me digas a mí que tú estás preocupado por tonterías por eso es que yo veo la mentira Mentira tras mentira. Usted lo ve como un niño inocente, yo veo mentira tras mentira en esta llamada. Él está fingiendo, pretendiendo. ¿Por qué? Por Dios, por Dios. ¿Y tú holt about it? My friends. Your friends so and you send pictures to your friends. you Yeah. Okay. Do you see the officers? Eh, otra cosa que importante, unas son las que han dicho las autoridades y otra que voy a decir es los rumores. Es importante, aquí la llamada dice, eh, cuando él lo dice en inglés, dice friends, en, in, eh, en inglés lo dice en plural, no lo dice en singular. Él está diciendo amigos. Sin embargo, hasta ahora las autoridades han mostrado o han dicho que se le, se le, se le envió un amigo, pero... Han subido madres que, están en la, eh, que sus hijos están en el aula de él, donde él pertenecía a un grupo. Ya esto es especulativo, ¿ok? Esto es los rumores, que son verdad o no, yo no lo sé, no tengo idea. Pero esas madres han subido a decir en los live que eh, eh, él mandó esto a un grupo que tienen en WhatsApp las fotos. Que se llama el WhatsApp uh, We Are Kids o algo de eso, niños raros o algo de eso, ¿no? Y que varios estudiantes de esta escuela recibieron estas fotos. No es oficial esto, ¿ok? No es oficial. No lo han dicho las autoridades, pero hay padres diciendo esto. Si es verdad o no, ya lo sabremos al final de esta historia. Leonardo. Sí, sí, sí. fíjate que él se sorprende como que ya llegó la policía aquí entiende como que la policía y bueno con lo rápido que fue la policía es rápida especialmente en las ciudades como esta es bastante rápida eh, yo he trabajado en situaciones donde me ha tocado bastante llamar a las autoridades y hay ciudades en las que es bastante rápida Hayalía es una de las ciudades bastante rápida. De hecho, el reporte dice que él hizo la llamada a las 11 y 31 y que a las 11 y 36 ya la policía estaba ahí. Pero lo que se dice, estos son otros rumores que yo no puedo decir que es real, pero son los rumores que, que ya la policía estaba allí. Porque como el parato había estado llamando a las autoridades eh, al 9:11 de Hayalía, ya las autoridades estaban allí. Es decir, mientras la mujer se estaba comunicando, ya ellos estaban allí, estaban preparando, porque ellos también se tienen que cubrir. Eh, es alguien que tiene armas. El parato llamó y dijo yo tengo armas en la casa. Entiende? Entonces la policía lo primero que tiene que hacer es cubrirse ellos mismos. Aparte, no saben si hay alguien más con él. Entiende? Estas cosas también la policía toda investiga si hay más personas dentro de la casa, si alguien lo estuvo amenazando o no, para que no me diga ay, pero tienen que investigar si había alguien dentro de la casa. Eso pasó y eso sucedió. Porque la policía está preparada para eso, para buscar si hay más personas de en, dentro de esa casa. Do not leave. Stay there where you are in your apartment. I'm going to tell you when you can come out, okay? Do not have anything in your hand, okay? I must stay in my, in my living room. Stay in your living room. Only have your cell phone, okay? Stay with me on the line. Okay, ma'am. Ma Señora, vuelvo y pone el tonito triste. Señora, toqué muchas cosas en mi casa. Eso es algo malo. Volvemos otra vez a las preguntas tontas. Primero, tú sabes que es algo malo porque incluso en todas las películas habidas y por haber, se sabe que la escena del crimen hay que preservarla. Hay que cuidarla para que no... Se infecte con otras cosas. No sé si se le dice exactamente así, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero es para eso. Entonces, él sabe la pregunta que está haciendo y sabe que la pregunta luce como tonta, como inocente, como una pregunta infantil, totalmente. That's okay, that's not a problem. Okay, that's not a problem. Just stay with me on the line, okay. Why did you do okay. this to your mom? Can you tell me why? Eh, muchas personas dicen que él nunca dijo que lo hizo. Sí, lo, lo ha dicho varias veces en la misma llamada. Son todos estos pedazos donde se corta la llamada y hay un espacio. Lo dijo también en el interrogatorio. Ya yo tengo el interrogatorio completo y también hay espacios en el interrogatorio con preguntas así. Porque volvemos y, re y repetimos, esto pertenece al juicio. Eh, Okay, do not pick up the phone. Just stay with me on the line. Concentrate, okay? Stay with me. Do you need fire rescue? Are you hurt? Ah, uh, no, I'm not hurt. I just have a little bit of blood on my hands. And I... You have blood in your hands? Yeah. Missa, ¿cómo es que llegaste tan rápido? Because this is a life. Light... Fíjate, él está preocupado. Fíjate que él no se lo ha olvidado, ¿Cómo es que la policía llegó tan rápido? él Está preocupado por él. Una persona que hacía unos minutos se quiso suicidar. Alguien que hace cinco minutos se quiso suicidar por lo que hizo. Te das cuenta que no machea. No machea. No machea. Tú puedes decir una cosa aquí y después tú dices otra. Usted está mintiendo. Usted está mintiendo. Él está preocupado todo el tiempo por la policía. ¿Tú querías morir hace un rato o no? I'm turning emergency. So we go, we get to places fast. We're there to help you, okay? We're gonna help you and your sister, okay? Okay. Who well, did you send us pictures to? My friend. I don't know his real name because he is an online friend. I play, play with a lot. Otra cosa que le preocupa a las personas es, es este amigo. Al principio a mí también me preocupaba. Eh, eh, pienso que tiene algo que ver o no. Bueno, las autoridades están haciendo esa investigación por obvias razones. Probablemente, como digo yo, ya le tienen que haber sacado hasta el ADN a ese amigo. Quién eh, ¿Dónde salió? ¿Quién era? Todo lo deben saber. Y si no, se sigue investigando. Para que no digan que aquí, aquí la policía es bastante, bastante buena comparado con muchos países del mundo. ¿Ok? Entonces, esto es un caso que lo están investigando todo, como todos los casos que se investigan. Se investiga hasta la última. Recuerden que hay personas, hay asesinos que lo han agarrado y violadores por una pelusa de una tela que usted no puede ver con sus ojos, se ve por un microscopio. ¿Ok? Usted está con la mejor tecnología. Entonces, no dude de las autoridades americanas que están buscando y que no están buscando aquí todo está siendo investigado absolutamente todo I didn't delete the pictures off my phone but I sent them to him and I told him that I was sorry and then I, I stood by I'm okay I'm okay really sad. I'm really sorry I understand a ver yo no quiero ser aquí la madre la película Puede que él ese momento lo tenga de que cayó en ese momento y esté triste de verdad. Pero después de todo lo que hizo, ya yo no le creo, estoy triste, estoy muy triste. Creo que ahora está más triste y está haciendo el papel mucho más fuerte porque ya sabe que la policía está ahí. Porque él no sabe qué le va a pasar de aquí. Él necesita, por lo menos para mí, por todo lo que yo he visto, lucir más infantil todavía. Dar más pena todavía. Entonces, es lo que ya yo creo. Porque ¿Ok? a mí... Yo he analizado mucho este caso, he escuchado, yo creo que la llamada ya me la sé de memoria, y todas estas cosas, tratando de justificarlo a él, buscarle algo. Cuando yo me enteré en la audiencia cuánto le había dado su mamá, cuántas puñaladas, todo lo que hizo después, lo que hizo antes, nada, no, tú me perdonas, tú me perdonas, pero a ti no hay por dónde agarrarte. Usted es culpable, 10 veces culpable, y, y, Simplemente para mí, todo este trance es pura mentira. O fingiendo mi opinión, no tiene que ser la suya. We're here to help you, okay? We're going to help you. We're going to help your, your sister, okay? Okay. I know you okay. didn't mean to do none of that, that. You did, okay? Okay. We just want to make sure that you're okay. i'm okay. my mom's, not okay. is dad's. I understand that we're gonna try to see if we can still try. Sí, mi vida, tu mamá no está bien porque fuiste tú quien acabaste con tu mamá. Eso es una realidad. Eh, yo después eh, sí ya sé que han ido escribiendo algunas cosas allí, pero estoy tratando de terminar con la llamada y después voy a leer todo lo que lo que han escrito ahí. Okay. Okay. okay miss. Just stay with me on the line. Let me know if your sister wakes up. Okay, I don't hear so she's probably not awake. Okay. Fíjate, todo este tiempo ya a la hora él cambió la voz después que él se entera que la policía está. Todo es así, todo es así. Él cambió. Cuando usted vea la confesión. Que ya sabe que no le van a hacer nada. El que está. No está haciendo la confesión así. Está así confesando como si fuera de paseo y lo está explicando. ¿Ok? Por eso es que yo quiero que usted vea dónde luce que es una mentira y dónde luce que no. Para mí, desde el momento en que se entera que la policía está ahí, empieza. Todo esto. Yo no creo en nada de esas cosas. Sorry. I'm standing here in the living room with the door unlocked. Should oh. I unlock the door? No, just leave the door unlocked. Just make sure you don't have anything in your hands. <laughs> ah! Do not just open. are do the door. Okay. Keep so, do open. Stay with me on the line. Do not open. Do not open until I tell you to. Okay? Okay. Tell me when to open, man. Okay. I just want to make sure that you have nothing in your hands. I only have my phone. so I put my phone down. Okay, no pongas put your phone down until I tell you to. I just want to make sure that you have nothing in your hands, no guns, no knives. I don't have a gun or a knife. I put the knives in my room and in the guns in the living room. Okay. Viste la velocidad que la habló por el miedo. Él se quería suicidar así un ratico. Mira el miedo. No, yo tengo el arma aquí. Yo puse el estré. Ya ahí se acuerda perfectamente dónde está todo. Al principio no se acordaba dónde estaba. El cuchillo lo dijo otra vez y ahora todo lo dice en carretilla. Taca, 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 taca. Porque oigo mucha gente en los diciendo que él no se acordaba ni dónde había dejado el cuchillo ni nada. Bueno, no. Si usted escucha la llamada, hay dos veces donde él dice dónde está el cuchillo. Y ahora formó un corre corre, porque es lo que tiene ya es miedo. Se llama miedo. Stay Okay, they're Opening the door. Do not open the door until I tell you to. Okay? They're opening, it. they're opening it. They're opening it. They're opening the door? They moved the door handle and they said it was unlocked. That's fine. Do not open until I tell you to open the door. And to make sure that you have nothing but your cell phone in your hands. <laughs> Mister, are they gonna kill me. No, they're not gonna kill you. Eso es todo lo que él tiene. Miedo a que lo vayan a matar. Discúlpame. Tú no hacías 10 minutos atrás, 5 minutos atrás, 20 minutos atrás. ¿Tú no querías suicidarte? Lo que pasa es que no tenías el valor. ¿O es como exactamente dijiste: I didn't want to. No quise. ¿Realmente intentaste suicidarte? ¿O fue una mentira que dijiste? ¿Entiendes? Así es como lo veo yo. Yo pienso que no nos podemos dejar engañar, porque los muchachos hoy en día están haciendo muchas cosas que o las paramos ahora o este carretón se va a lo más abajo sin, sin freno. Esto es una realidad. Las cosas que están pasando en los últimos años hay que empezar a frenarlas. ¿Y cómo se para todo esto? Dejando la bobería a un lado. Y de estar pensando que es esto, que aquello. Mire dónde están las mentiras y dónde no. Porque usted tiene que marchar una información con otra información. Que tú me estás diciendo por aquí que es una cosa, pero después estás diciendo otra o estás actuando de otra forma. Cuando usted mire, escucha la llamada fríamente y no lo vea como un niño inocente, va a empezar a ver muchas banderas rojas. Y se va a dar cuenta

Yes. My, my stepdad is uh, a truck driver. Mm. What, what is he going to do when he comes back home? I don't know, though. Don't talk to him. Just worry right now about you and about your sister, and let's try to see if we can still help your mom, okay? You cut her neck? Okay. Where else did you stop her other than that cutting her neck? Okay, listen, I need you. Step outside, open the door slowly with your hands up, okay? okay, okay. Leave, the phone, leave, leave the phone on, on, on speaker. Okay. So put it on the floor? Put the phone on the floor and go outside with your hands up in the air. Okay, miss. Okay. Come well, eh, come no, que la policía, eh, no... Eh, le violó sus derechos porque lo tiraron al piso y todo. La policía tiene que asegurarse que ninguno de los oficiales que están allí salgan heridos. Eso es un método que se toma para todas las personas que ellos están tratando de detener en caso de que sea un. Estamos hablando que, eh, aunque usted no lo crea, el que está dirigiendo esa tropa que hay allí, esos cuatro, cinco o seis policías que están allí, eh, tiene la responsabilidad de escuchar qué está pasando para que ninguno de estos oficiales, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, salgan heridos. Entonces, ellos ya saben a quién están yendo a ver. Y es un peligro para ellos mismos. Entonces, es un peligro para el mismo muchacho que no se haga nada. La operadora hizo un trabajo magnífico en mantenerlo a salvo todo el tiempo hacerle las preguntas correctas, mantenerlo entretenido para que no le hiciera nada a su hermana y para que no se hiciera nada él mismo y procurar saber qué estaba pasando para que a ningún otro oficial tampoco le pasara nada. Entonces, bueno, esta fue eh, la llamada. Voy a leer qué han, qué han escrito allí porque ahora vamos a ver otra cosa. Ay, mi Audrey Bella, te he extrañado, corazón, ¿cómo estás? Oye, qué raro que no está Catúa por aquí. Es que está, he, estado, he estado trabajando mucho. Dice, bueno, Anabel Morales es nueva. Buen día, soy de Panamá y quiero saber qué ha pasado con el caso de Dere. Hola Anabel. Bueno, espero que hayas podido escuchar eh, eh, la llamada, la llamada al 911. Eh, realmente forma parte de, de, de mi opinión, normalmente hago mis videos así <coughs> voy poniendo los videos y voy diciendo lo que yo pienso eh, de todas maneras después yo voy a poner la llamada para que el, quien la quiera escuchar completo eh, lo pueda escuchar eh, realmente hasta ayer hasta ayer lo último que enseñaron las autoridades fue fue eh, todo, yo tengo ya todo el video, está en mi TikTok por si quieres verlo, Anabel. Eh, no sé si vienes directamente de TikTok porque tengo muchas personas que en los últimos días están viniendo y se están a, a, suscribiendo y son de TikTok. Eh, pero en mi TikTok que se llama Katia Diamonds o Mamá Mía Katia, vas a poder encontrar completa lo que es... Eh, la confesión de él ya cuando la policía lo tiene, lo tiene detenido. Mm. Dice Milly. <coughs> Hola, Katia, te doy mi like, pero lamentablemente no puedo escuchar este caso. Sí, yo sé que es un, es un caso duro, pero Milly me extraña porque tú has visto muchos casos criminales. Yo sé que este es fuerte porque yo, yo me lo sentí, déjame decirte. Eh, yo me sentí esto oh, oh, duro. Una forma dura, pero llega un momento en que uno tiene que despertar y darse cuenta que hay que ver la realidad, porque las cosas que están pasando en los últimos tiempos, si no las detenemos ahora, ¿cuándo las vamos a detener? Ya sabemos que son varios casos que han ido, han ido saliendo y hay que buscar la forma de parar todo esto. Eh, otras cosas que yo le quería enseñar. Ok, se habla de se escuchan voces o una voz detrás, eh, bueno, el, detrás de la voz de, de los que están hablando, que en este caso sería la operadora y sería de él. Eh, Yo siempre pensé, yo dije, bueno, yo que yo sepa, yo siempre he sabido cómo son, cómo son y cómo lucen el 911, que son oficinas grandes, llenas de mesas. Como un telemarketing, no sé si alguno de ustedes han estado en un telemarketing, que son lugares donde se hacen llamadas comerciales y todo esto. Bueno, el 911 es así en todos los Estados Unidos. En cada ciudad, en cada estado, cada ciudad tienen, son salones grandes llenos de burros y los que lo dividen es una pared pequeña y algunos no tienen ni división. Bueno, yo me di a la tarea de eh, buscar cómo luce el 911 de Jayalía? Obvio, esta no es ni la, porque esto es, estas fotos son de un año, dos años, tres años atrás, no tiene que ser las operadoras que atendieron ni nada por el estilo, pero bueno, estas fotos son públicas y son exactamente de una estación de Jayalía. Eh, les voy a enseñar la foto ahora, a ver aquí, aquí. Un momentico. Ok. Mira. Esta. Esta foto pertenece a la estación de policía de Jayalía. Esta es el 911, la central del 911 en Jayalía. Si usted se fija bien, si te fijas bien, hay un buró al lado del otro. Es muy fácil escuchar las voces que están detrás. De hecho. Porque una de las cosas que yo lo sé, no solamente por varios casos criminales y toda la gracia esa que yo siempre he estado viendo, sino porque como en, en posiciones de trabajo que yo he tenido, me ha tocado llamar al 911, yo también escucho otras voces. Eso para mí era algo normal, ¿no? Pero bueno, crearon todo un misterio de esto. Han creado toda una bola gigante detrás de todo esto. Pero esta es el 9-11, de la emergencia en Jayalía. Fíjese cómo hay, parece que ellos estaban almorzando o no hay muchos a esa hora, tal vez eso fue una foto de madrugada, no sé. Pero si usted ve aquí, ellos están muy cerca. Te voy a enseñar más fotos. Este no es Jayalía, pero es aquí en la Florida y este es del condado Pinelas. Si mal no me acuerdo, Pinelas es de Jayalía. Sí, que, perdón, de, de la Florida. Pinela, así, Ajá, sí, sí es de la Florida. Ok, mira cuántos, mira qué grande es el lugar. Observa qué tan grande es el lugar. Y mira cómo hay un buró al lado del otro. Es, vuelvo y repito, es muy fácil escuchar a otras personas detrás de la llamada. <coughs> Perdón. Esto es hayalía. ¿Ven? ¿Ven qué cerca están las personas en Jayalía? Eh, es normal, así está el de Texas, el de Texas es gigante también, que probablemente se oiga hasta peor, se escucha hasta peor. Entonces, eh, fíjense bien, ¿qué tan cerca están las personas? ¿Ven? Mira, aquí más, esto es Jayalía, seguimos en Jayalía. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo que ninguna de estas personas son las que atendieron la llamada de Derek. Estas fotos son más viejas, eh, pero sí son pertenecen a, a la estación de. ¿Ven, ¿Ven qué, tan, qué tan cerca está un operador, un operador del otro? De la llamada al 911. E incluso usted podía escuchar el tiki, tiki, tiki el toque, toque de, de ella en la, en la del teclado en su laptop o en su computadora. Esta es una de mis teorías, ¿ok? Mira, aquí ven, ven, ¿qué tan cerca están? Súper cerca. ¿Ves? Esto sigue siendo Jayalía, señores. Esto es Jayalía, la emergencia de Jayalía. Entonces, para mí, con esa teoría, totalmente descartado que haya una persona aparte, que recordemos... Que hay una cámara eh, ring en, en la puerta. Que si hubiera entrado alguien por la puerta, se supiera. Las ventanas súper difícil de treparte en la ventana y subir por la ventana. Y cualquier otra persona del edificio tendría que verte. Lógico. Entonces, si no vamos a nadie en la de eso, si la policía entra y ustedes saben que lo pena todo y lo revisa todo y todo, todo, no hay nadie, señor. No había nadie. La voz puede salir de esto. Cuando usted ve que son tan cerca, que estos operadores están tan cerca uno de otro y eso puede pasar. Y vuelvo y repito, a mí me ha pasado. Yo los he llamado y escucho voces detrás. ¿Ok? Entonces es totalmente descartado con esa hipótesis. Y mi otra hipótesis, mi otro, el otro ejemplo, mi otra teoría eh, que les quiero poner es esta. A ver. Oh, mira esta foto. Esta foto es importante porque decían que aquí donde que la foto del medio que fue la que le mandó al amigo donde él tiene la mano embarrada de sangre que no era él, que Lucía que no era él. Ya usted lo puede ver aquí, aquí esa misma esa misma noche no creo. Esta que está la foto donde él está con el pullover más corto debe haber sido otro día. Pero si te fijas bien es la, la foto que te sale al lado izquierdo de la pantalla. Si tú te fijas bien, allí tiene la misma camisa que tiene en la foto. Si se la cambió o no, también lo vamos a saber. Eso, Vince, que eso está descartado en algún momento, lo vamos a saber. Pero tiempo tuvo. Estamos hablando que él comenzó el ataque a las 11 de la noche y a las 11 y 31 hizo la llamada al 9:11. Así que tiempo tuvo de sobra. Entonces, ¿pueden ver? Es la misma persona, no hay otro, ¿Eh, no cayó del cielo, sí. Yo entiendo que eh, ustedes me están escuchando hablar así, pero lo que está pasando en las redes es algo serio. Y es un grupo gigante desmintiendo todo lo que dicen las autoridades y tratando de arropar a Derek. Entonces, aquí está la prueba. Es él, no es inventado. No hay nada que eso. Y si te fías bien ahora, el pelado, que esta es la foto actual de esa noche, sí te va a machar con el pelado del que está en la otra foto. ¿Ok? En la foto donde él ataca a su mamá. Eh, un momentico. Un momento, momento, un momento. Ok. Entonces, ya eh, les estaba hablando de las voces que se escuchaban atrás en la llamada. Las supuestas voces que se escuchan atrás de la llamada. Vamos para allá. Otro, otro, otro que yo puedo descartar. O, mi otra teoría. A ver. Esta entrevista usted la puede buscar. Usted está leyendo que es de Univisión. Y dice, el título es El caso de Dere, el adolescente que asesinó a su madre analizando... Eh, por abogado criminalista. Usted busca eso y va a ver que todo lo que yo le puse ahí es real. En este minuto, a ver, en el minuto 21, 21, 10, yo lo voy a comenzar para que usted vea que no se escucha detrás ninguna voz hasta que llega otra persona y usted va a escuchar la voz de esa otra persona. Esto también pudo haber pasado. No necesariamente la voz o las voces que se escuchan son del 911, de la llamada 911. Pueden ser de cuando Univisión estaba grabando la llamada. Incluso otras televisivas grabando la, llama, la llamada pueden haber cometido exactamente el mismo error. Vamos para allá con el cual jugaba online por ahí puede que salga algo ya que un adolescente con problemas de desatención se puede influenciar fácilmente bueno la ¿Tú, fiscalía ¿tú, tú irías por ahí eh, yo yo te dijera que la fiscalía y la policía van a investigar todo todo, todo contacto que haya con, con, con el muchacho nada más que porque... Imagino que ya usted está escuchando la, las voces que hay, que hay detrás. Si se fijan bien, donde está la reportera es una, algo parecido a la llamada al 911, a lo que es la agencia o, o la central del 911. Si se fijan bien, es un buró al lado del otro. Este señor que tiene la gorra, aparentemente si es una gorra lo que tiene, si es una gorra... En ese momento, cuando usted está escuchando la entrevista, no se escuchaba nada, hasta que ese señor de la gorra o que tiene la camisa cuadros llama a esta muchacha que tiene el pelo largo, se le acerca y empiezan a conversar y se oye clarito otras voces por detrás. Es lo, una de las teorías que yo creo que puede haber pasado con esto. Fue y fue acusado de esto, no quiere decir que otras personas no pueden ser investigadas. Y si la evidencia es sustancial y la policía piensa que hay causa probable de que un delito se cometió, no hay nada que dice que esa persona no puede ser arrestada en el futuro. Pero claro, no sabemos, no sabemos qué hay ahí, pero ese va a ser el trabajo de la policía. ¿Crees que beneficia a Derek el que él no haya tocado a su hermanita de 14 días de nacida que estaba al lado en la en la cuna? Y después voy a leer el comentario de Lourdes Orellana. ¿Crees que lo beneficia a él o en la defensa también? Eh, bueno, lo que. Otra vez, depende. Depende de las evaluaciones. Ven, se oye bastante. Ven, se oye bastante. Ay, no lo había puesto el mundo para porque no escucharan el doble. Eh, no lo escucharan el eco. Pero se oye bastante ahora, se está escuchando más las voces que están detrás, que es exactamente lo que yo creo. Que pudo haber pasado con la llamada, porque esta llamada de Univision fue la que más se regó, o una de los pedazos por pedazos, se regó por todo TikTok. En el comentario de Lourdes Orellana, ¿crees que lo beneficia a él o en la defensa también? Eh, bueno, lo que. Otra vez, depende, depende de las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas que le van a hacer. Eh, no le hace daño, te puedo decir eso, el hecho de que no la tocó, pero en sí, él está acusado homicidio de homicidio de, de la mamá. Eh, no tiene que ver nada con, con, con el bebé. Ok, entonces, Milda Cavargas dice: No deja de ser. Bueno, yo espero que ya con ese ejemplo haya quedado descartado las tercera voz o terceras, cuartas, quintas voces que se escuchen, aparte de lo que es la operadora y Dere. Otra cosa puede ser que he visto en TikTok estos tipos de personas que quieren crear sensacionalismo, inventan historias y por detrás le pueden poner una voz, una voz directamente a la llamada y transmitirla. Sin embargo, cuando tú escuchas, por otro lado, esa voz que supuestamente sale en aquella llamada no sale en esto. So, eh, no sé, puede ser cosas como esas. Entonces. Eh, creo que ya definitivamente ha quedado descartado. Vamos a esta parte. Para el miércoles que viene, si Dios nos ayuda y puede ser, eh, vamos a hablar sobre lo que sería el, la confesión que él hace. A ver, lo tengo aquí. Un mm, momentico. Ah, ya lo tengo grabada. La confesión que él hace, eh, la vamos a, así a desmenuzar también. Vamos a mezclarla con la llamada para saber eh, y poder comparar cosas que, que hayan hablado allí. Pero yo quiero que usted vea esta parte: esta parte. Derek, supuestamente, antes de hacerle esto a su madre, esto fue lo que buscó en su celular. Ok. Se lo voy a traducir. Ah, una cosa, señores. Andan diciendo por ahí, andan diciendo por allí que las búsquedas que él hizo en el celular las hizo en español. Eso no lo han dicho en ningún lado. Oficialmente no sale en ningún lado. Las autoridades no han dicho eso. No lo han dicho. Y si no, que busquen el video, si algún reportero lo dijo algo, que lo pongan. Y bueno, porque eso no lo han dicho en ningún lado. Yo estaba cuando la corte y eso no dijeron que fue en inglés, español ni nada. De hecho, yo, si mal no recuerdo, tengo la corte grabada. Entonces eh, vamos a descartar ese pedacito. Porque realmente, y aunque él hubiera hecho la búsqueda en español, no importa. Su segundo idioma es el español. Que los muchachos prefieran hablar inglés eso pasa en todas las casas, es normal, pero el muchacho sabía español, se crió en, en Hialeah su madre es cubana, es normal que él pueda utilizar, de hecho, cuando yo fui a high school aquí, eh, aparte, yo, yo estaba en, en las personas que, que han ido a high school saben lo que son las ISOL class, ISOL class en sus siglas. Eh, significa que tu segundo idioma es el inglés. Ok, que tú no hablas el inglés, que ese es tu segundo idioma. Y entonces tú haces esas clases, pero aparte te dan una clase de idiomas electiva. Y casi todo el mundo siempre coge, escoge el español. Porque ya también hablamos español. De hecho, aparte de mis clases de ISOL, yo tenía en, como electiva la del idioma el español. Y tú tienes que pasar gramática, tú tienes que pasar todo eso. Así que él, ya podemos sumar, siendo un adolescente cubano, criado en Jayalía, que el 99% de las personas que viven en Jayalía solo hablan el español y la jerga cubana. Eh, eh, es un muchacho de honor de la escuela I Matter, y como por lógica le tienen que dar una clase, un, un, una asignatura de idioma lo más seguro es que sea el español. Sabe escribir y sabe buscar. Aparte, él dice en la confesión que cuando él ataca a su mamá, que le preguntan qué le dijiste, él le dice una palabra que ya expliqué al principio del video, que le dice maricona. Él ofende a su mamá con una palabra muy usada para los cubanos que no tiene un significado real como le están dando por allí o como tienen escrito aquí, sino que la utilizamos para ofender, para atacar, pero no significa que esa persona sea eso. Okay, entonces, vamos, él buscó eh, imágenes, diagrama de la arteria carótida. ¿Qué es la arteria carótida? La arteria, la arteria carótida es la que lleva, transporta, bombea, como usted quiera llamarle, la sangre del corazón al cerebro. Según los expertos, una vez que tú cortas esto, que tú pinchas esta. Esta arteria probablemente tienes hasta cuatro minutos de vida o para desangrarte. Calculemos que es una madre que ya estaba herida por su cesárea, que fue atacada por el cuello a la hora que él la apuñaló, por donde mismo él buscó, y que ya no solo tenía cuatro minutos para desangrarse, sino para seguir luchando. Porque dicen por allí, yo tampoco sé si es oficial o no, ella cubrió a la bebé, porque ella tenía miedo que él le hiciera algo a la bebé. Trató de defender a su bebé. ¿Ok? Bueno. Eh, entonces, eh, la otra búsqueda que él hizo en Google fue, ¿cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien? Otra búsqueda. Con un cuchillo pequeño se puede eh, asesinar a alguien, dice. Eh, dice qué tan fácil. Is to kill, dice es fácil eh, asesinar a alguien con un cuchillo pequeño. El otro puede un cuchillo atravesar un hueso. De hecho, les recuerdo que el cuchillo tiene la punta partida y si mal no recuerdo, la punta la encontraron en un pedazo de un hueso. Algo así fue. Ya esa otra parte que es eh, suposición mía o eso, porque realmente no recuerdo si es que lo escuché directamente porque ya tengo tantas mezclas que, bueno, ya saben. Eh, después yo lo busco y le, se los eh, reafirmo. Eh, la última búsqueda que él hizo fue ametralladoras. A ver, señor, ¿para qué él quería una ametralladora? ¿Estaría él pensando en hacer algo después de lo que le hizo a la mamá? ¿Para qué él buscó sobre ametralladoras? No es tan inocente como se piensa ni como se cree. Un niño inocente no busca todas estas cosas. No las busca. OK. Entonces, eh, descartar esa parte por allí. Me di a la tarea de buscar exactamente con lo que dice aquí. Buscar el diagrama. Que me sale en Google si yo busco eso y pongo imágenes. Y aquí es, es lo que te sale. Lo primero que te sale. Si te fijas bien, incluso en muchas fotos en blanco y negro, con color rojo, te muestran dónde está la arteria carótida y todo lo que hace. Aquí puedes ver que efectivamente te lleva la sangre al cerebro, es la sangre que bombea o que se transporta del corazón al cerebro, a la cabeza. Y entonces elegí, mira, esta es, aquí está, ¿ves? Ya ves directamente dónde están todas sus partes. Después tomas tu tiempo y lo ves, dice... Aquí está la izquierda. La izquierda de la arteria carótida, la derecha. Es decir, ya ahí te sale todo. De a ver con la otra foto que yo tengo acá. Ah, ves aquí ya te elegí la foto. Observe dónde está eh, la arteria carótida y dónde él dice que apuñala a su mamá. Porque ahora yo le voy a enseñar parte del de interrogatorio, la confesión o como usted quiera llamarle, cuando ya está con él, con la, con la policía. Miren exactamente dónde está y por dónde se podría atacar y usted va a ver que machea con la información que él le está dando a las autoridades. Eh, <coughs> un segundo, un segundito, un segundito mhm uh -huh. pero ch, aquí está ok creo que aquí el audio no lo tengo un okay. momento porque no me sale el audio ah está tapado el audio ok Ok, esto es un recorte que yo hice de eh, la entrevista. Volvemos y repito, lo vamos a ver el miércoles. Si Dios nos deja. Eh, y ahí les puse, fíjense que le puse el diagrama, ahí les puse dónde está para que puedan ver bien y vean la señal que le da. Porque esta parte de la grabación está en mute. Tú sabes, está en mute, no se ve. Está en mute porque no, que día no se escucha porque las autoridades decidieron que ese pedacito no, lo, eh, no, no se iba a escuchar. Hay otras partes de la, de, del interrogatorio que sí se escuchan, y cuando yo le ponga todo lo que es eh, el interrogatorio completo, usted lo va a poder ver. Aquí está. Vamos a escuchar cuando le hacen la pregunta que él responde sobre esto.

Y fíjense cómo él da las señales. Y es exactamente dónde está la vena carotida. Entonces, señores, ¿dónde está la inocencia que no la veo? No veo la inocencia. No la encuentro por ningún lado. Lo siento, pero yo no encuentro inocencia por ningún lado. Bueno, el oficial le pregunta, ella estaba durmiendo cuando, ella estaba durmiendo cuando tú la apuñalaste. Cuando estaban en la corte, que sí si se escuchaba se escucha todo el interrogatorio, él asiente, eso es real, él lo hizo. Es decir, él eh, lo hizo cuando su mamá estaba durmiendo. Eh, yo puedo leer bien ahí con los labios, aparte de que se escucha en la corte cuando él lo dice, que efectivamente él le dice a la mamá cuando la está atacando, le dice eh, maricona, a pesar de otras malas palabras que le haya dicho. Vuelvo y repito, a muchas personas le llama la atención que él haya dicho estas palabras en español. No tiene por qué llamarle la atención porque el muchacho haya nacido en Cuba o no, haya nacido aquí en Estados Unidos o no, si él es nació aquí, como quiera solo por tener una madre cubana, una abuela cubana, no sé de dónde es el padre, vuelvo y repito, pero se crió en Hialeah. Si tú te crías en Miami o Hialeah, usted sabe que ahí el 99% de las personas solo hablan español. ¿Ok? Entonces, él está acostumbrado a escuchar el español. Y, y, y acostumbrado a escuchar la jerga cubana. Entonces, es muy normal que utilice esta palabra, no significa nada sexual ante la madre, esta palabra los cubanos la utilizamos para ofender, para atacar, para humillar y todas estas cosas, pero no significa nada. Y la palabra esta que se está pronunciando aquí, eh, como malas palabras, YouTube, quiero que sepas que es simplemente educacional el ejemplo que se está poniendo ahora mismo. Es dar educación, porque simple y llanamente es una palabra que el cubano lo utiliza cuando está molesto, cuando está bravo. No significa nada sexual ante la madre, como los chismes que andan regando por allí. Entonces, eh, yo lo que opino es justicia, pido justicia para Irina, esta madre. Que, que después de estar tranquila tratando de dormir a su bebé, probablemente cansada, súper cansada, adolorida de su cesárea, fue atacada brutalmente mientras dormía porque él lo dice, que ella estaba durmiendo en ese momento. Eh, creo que esta madre merece justicia. Creo que él merece todo el peso de la ley. Hay personas que dicen no juzgues. Eh, es mi opinión, eh, número uno. Número dos, las autoridades están poniendo las pruebas. Número tres, para usted tal vez que es latino, esto puede que sea algo eh, no sea normal, pero yo me crié gran parte de mi vida. De hecho, llevo más años en los Estados Unidos que lo que viví en Cuba y estoy acostumbrada a ver casos criminales, incluso a conversar con americanos que les encanta también estar investigando, eh, queriendo saber cómo dan con el asesino y todas estas cosas. Y por todos estos años que yo llevo en este país, estoy acostumbrada a ver muchos casos criminales. Entonces, para mí es totalmente normal y aparte es mi opinión. Gracias a Dios en este país se respeta la opinión de las personas y eso es lo que yo pienso para él. Aparte, él está en mi estado y según las leyes de mi estado, si no son lo suficientemente fuertes para este tipo de cosas, esto va a seguir pasando y se va a poner peor entonces a mí me interesa me preocupa, este es mi país eh, ese es mi estado esa es la ciudad donde yo me crié, para mí yo, Miami, Hialeah yo le digo en mi segunda patria porque allí me crié, de ahí tengo mis segundos recuerdos de vida eh, lindos, tranquilos y últimamente Miami, Hialeah, es violento y todas estas cosas y si no es ahora que ponemos las leyes fuertes esto va para peor. Entonces, a mí no me preocupa lo que usted piense de mí. No me preocupa porque esta es mi ciudad y necesito que en mi ciudad las leyes sean más fuertes. Entonces, me interesa y mucho que las leyes sean más fuertes, que se le haga justicia a esta madre porque esto fue un crimen atroz, realmente un crimen atroz. Eh, una madre que murió, no solo sufriendo de saber que estaba siendo atacada por su propio hijo, él dice que ella gritó, eh, tiene todas las cuchilladas que tiene en el cuerpo, tiene cuchilladas en las manos, ok, cuchillazos en las manos. Hay que ver en qué parte de las manos son esos cuchillazos. Si es en la palma de la mano significa que ella estaba tratando de defenderse. Si es arriba de la mano, significa que ella se estaba protegiendo o estaba protegiendo a la bebé. Entonces, estamos hablando de que tú despiertas con que te están acuchillando el cuello, especialmente en una zona donde de ahí no te sales, que lo que tienes son pocos minutos, que te estás desangrando, que tienes a tu bebé al lado. Y cuando abres los ojos, quien te está ofendiendo y quien te está atacando es tu hijo, el que le diste la vida. Y si este niño a esta edad es capaz de hacer semejante cosa, ¿qué cosa no es capaz de hacer si lo sueltan? Recordemos que no solo lo planificó, no solo lo buscó, lo premeditó, él esperó a que ella estuviera durmiendo. Buscó cómo hacerlo y ejecutó perfectamente su supuesto diagrama, porque pudieron ver las señales que él hacía donde él atacó a su mamá. No estamos hablando de alguien inocente. Creo que él merece todo el peso de la ley y hay que tratar de que él pague con todo el peso de la ley. No se le violaron ninguno de sus derechos, sin embargo, él violó todos los derechos de su madre. Una madre que no solo murió pensando que estaba siendo atacada por su hijo, que ya le quedaban pocos momentos, eh, es decir, pocos minutos o segundos de vida, sino que probablemente murió pensando que le iba a hacer algo a su hermana, a su niñita también, a su bebé. Que dicen que trató de protegerla. Entonces, podríamos hablar de esto, 20.000 mil cosas, las historias de personas que han escuchado y podemos pasarnos todo el tiempo que ustedes quieran. Pero yo los dejo a ustedes con esto, con la pérdida de esta madre que estaba tranquila, durmiendo, tratando de descansar, porque salió de una, hacía solo 14 días, había tenido una cesárea. Personas que dicen, no, él no pudo haberlo hecho, porque él es un niño. Mira el tamaño del niño. Observe el tamaño del niño. Es más grande que su mamá. Yo tengo el reporte policial y en el reporte policial dice que mide 5,7. No sé si cuando ellos pusieron eso fue en el momento esa noche o después cuando ya lo midieron estando en la estación. No sé si eso habrá cambiado o no, pero el reporte de la policía de Derek dice que él mide 5,7. Una mujer normal, clasificada normal, es de 5.4. Una mujer de 5.6 ya la consideran una mujer alta. Entonces, por obvias razones, él pasa el tamaño de muchas mujeres. De hecho, allí en YouTube y en mi TikTok les tengo. Eh, ayer les puse un video donde él estaba pasando por detrás de un guardia y dos mujeres. Y usted puede ver que él es alto. Para la edad que él tiene, él es alto. Eh, en ese momento. Cuando pasó eso, él estaba un poquito más gordito porque, obvio, estaba siendo cuidado por su mamá, en el sentido que tiene, tenía todas las comidas que él quisiera, todas las chucherías que él quisiera, pero en una cárcel no está de vacaciones. Él no está ahí para vacacionar. ¿Ok? Entonces le dan probablemente tres o cuatro comidas en el día. Eh, no son las cantidades que él quiera comer, es las cantidades que le provean las autoridades. Y, obvio, eh. Eh, tiene que haber bajado de peso y por eso usted lo ve más delgado y todo esto, entonces eh, tengo varias explicaciones en otros videos sobre eh, por qué eh, a usted le luce que él es más grande esto se nota clarito que es la silueta de una persona delgada eso está claro, la gente lo quiere ver como que es una persona gruesa no, porque tiene un poco pancita, ya le dije ya he explicado en otros videos, no es panza es que como la ropa le queda ancha, se fue hacia adelante. Y por eso usted le hace pensar que él tiene barriga. No tiene barriga, la persona que está allí. ¿Cómo te das cuenta que la persona es delgada? Si te das cuenta, el pantalón, él no lo llena, no le queda apretado. Cuando una persona le queda el pantalón apretado, te das cuenta. Como le ves que hace esta línea que hace aquí, en la, en la foto, el, es decir, en el pantalón, Significa que te queda holgado, te queda ancha, es un pijama o algo por el estilo. ¿Cómo usted lo ve más ancho de acá? Porque le está haciendo una fuerza. Está cuchillando un humano, ¿ok? Está cuchillando un humano. Aparte, todo también pasa con las ilusiones ópticas. Eh, está oscuro, supongo. Eh, realmente no sé si esta foto la pusieron así oscura o realmente no tengo idea, pero por lo que se muestra definitivamente es él. Eh, la gente está diciendo que tiene un tatuaje, aquí no hay tatuaje ninguno. Todo eso es una mentira. Eh, porque prácticamente no se ve el brazo porque el brazo está en movimiento y cuando usted tira una foto a un video donde hay un movimiento la extremidad se pierde. Busque fotos en movimiento. Se le llaman fotos en movimiento y por eso usted puede saber si la persona está corriendo, que está caminando y todo. Por eso es que se ve el brazo perdido, porque el brazo está en movimiento. Aparte, no sabemos qué tan buena era la cámara o no, todas estas cosas. Eh, si la cámara se ve tan clara como se ve aquí, <coughs> obvio, perdón, obvio que cuando él da la vuelta se le ve la cara a él. Entonces las autoridades pueden ver que es él. Si usted dice que es otra persona, bueno, usted no creerá en las autoridades americanas, bueno, eso ya es opinión suya y es válido para usted, no tiene ningún problema. Bueno, entonces eh, yo lo dejo con esto, con esta pobre mujer que realmente perdió su vida, fue atacada y yo pido justicia para Irina, creo. Les dejaré saber que va a haber como un movimiento o algo, porque como eh, queremos que, que se le haga justicia, no sé si es que vamos a apoyar directamente en la corte o por internet, lo que se pueda hacer, un movimiento que sea a favor de esta madre, esta madre que perdió su vida de una forma atroz. Donde todos sus sueños se troncaron y a mano de su, de su hijo, la persona a la que ella le dio la vida. Bueno, espero que eh, haya sido de su interés este en vivo. No lo puse todo cronológicamente ni nada por el estilo, porque ya yo había hecho otro en vivo, como a la semana. A una cosa que yo quiero que la gente aprenda. Y estas cosas tú las vas aprendiendo si te dedicas a ver casos criminales. Aquí en los Estados Unidos, la cara de, la, de los menores eh, no los enseñan ¿okay? en la televisión. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, cuando sacaron la noticia, cuando sacaron la noticia, le cubrían la cara <coughs> a Dere. Unas horas después, si mal no recuerdo, 24 horas después, algo de eso enseguida ya las autoridades parece que habían dado el release, el, eh, la aprobación de que podían sacar la cara, porque los noticieros no van a sacar la cara si no tienen la aprobación de las autoridades. Entonces, cuando yo vi la cara de Derek en la televisión, yo dije, por dentro de mí lo saben todo o casi todo. ¿Ok? Eh, y al poco tiempo estaban diciendo que le estaban pidiendo pasar de, de eh, asesinato en segundo grado a primer grado. Yo dije: esto fue el acabó. El acabó. Entonces, cuando usted ve que ya las autoridades sacan la cara del menor, es porque lo saben todo y tienen suficientes pruebas. Las pruebas están allí. Sé que tiene un abogado que yo le llamo el abogado del diablo, José Baez, donde quiera que tú me escuches, querido. Para mí usted es el abogado del diablo. Y yo sé que tú eres capaz de sacar a cualquier criminal de la cárcel. El más malo de todos, porque para eso te dedicas. A defender a asesinos eh, que están, bueno, asesinato en primer grado. Eso es lo que te dedicas. Y el hombre tiene mucha habilidad y se, se mete así por las leyes. Y si la ley tiene un ABC, él le saca D, E, H, I, J, K y todas las letras que él pueda sacar para si no puede salvar a, a, a su defendido, por lo menos le va a dar menos tiempo en la cárcel y todas estas cosas. Pero bueno, esperemos que haya justicia para Irina. Eh, espero que haya sido agrado este en vivo. Y gracias Audrey, gracias Anabel, Mili, los que lo pueden ver ahora en vivo y los que, los van, a, los que van a ver el, el en vivo más tarde. Entonces, gracias por haber estado aquí y bueno, leo sus comentarios, sus preguntas más tarde. Que pasen un, un feliz 31 de diciembre. <coughs> Y eh, más adelante vamos a seguir. Probablemente el último video viene la semana que viene porque no creo que vayamos a saber más de Derek directamente. Creo que ahora viene un receso grande y no sé si para febrero viene, febrero dijeron, enero-febrero, viene otra audiencia y después no creo que vamos a saber más de Derek. Porque normalmente estos casos, que yo sepa, se meten un año, un año y medio, dos años para hacerle el juicio. Entonces, bueno, nos vemos por allí y les seguiré poniendo videos y actualizaciones de lo que se encuentre eh, sobre el caso de Derek. Bueno, feliz año nuevo. Nos vemos en las próximas aventuras, como digo yo. Ahí está. Thank <laughs> you.